Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Conversatorio Jurídico, nuestro espacio académico semanal orientado a generar doctrina y razonamiento en el mundo del derecho. Para quienes se integran por primera vez, los invito a suscribirse al canal para que reciban las notificaciones de todas las actividades académicas en vivo que tiene nuestro canal. Es importante indicar que este es un programa muy especial, porque constituye una jornada preparatoria para un mega evento de conversatorio jurídico que se va a realizar a propósito del aniversario de nuestro programa. Y es que el 5 de junio del 2020 inició la transmisión a través de la plataforma de YouTube Conversatorio Jurídico. Y al momento cuenta con más de 60 conversatorios jurídicos en vivo, todos con contenido sumamente interesante y de actualidad en torno a litigación oral, derecho penal, derecho civil, derecho constitucional. Ha contado también con la participación de profesores de más de 10 países en nuestro programa y, por cierto, de destacados profesores del Ecuador, Latinoamérica y también de Europa. Forman parte de este claustro docente de conversatorio jurídico los queridos invitados que se encuentran en esta noche conmigo. Y me refiero específicamente a la doctora Brenda Guerrero, quien es directora de posgrado de la Universidad Central del Ecuador. También el profesor y reconocido jurista a nivel nacional y queridísimo amigo desde hace muchos años, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Con ellos vamos a realizar un abordaje sumamente interesante respecto a los delitos de cuello blanco. Quiero realizar también un anuncio muy importante a propósito de la presencia de nuestro querido amigo, el profesor Alfonso Zambrano, que el programa Conversatorio Jurídico, que ha contado con su participación ya algunas veces en este espacio, con su brillante participación y aporte académico, le realizará un homenaje a propósito de nuestro aniversario en el mes de junio. Y este reconocimiento en vida al profesor Alfonso Zambrano Pasquel por su trayectoria académica, más de 40 años de cátedra universitaria en pregrado y posgrado, más de 50 obras académicas publicadas y todo el aporte en su larga actividad académica y también en redes, aportando siempre con conocimiento para, no solamente para los profesionales del derecho, sino también para los estudiantes que se están formando en el ámbito de nuestra carrera. Principalmente para ellos está orientado todo este aporte que realiza el profesor Alfonso Zambrano y realizaremos un reconocimiento a través de un conversatorio múltiple en el que vamos a invitar a profesores, reconocidos profesores del Ecuador y por cierto también de Latinoamérica y Europa que serán convocados para este homenaje al profesor Alfonso Zambrano. Y sin más, les doy la bienvenida a este programa especial, a esta jornada académica preparatoria. Quiero saludar en primer lugar a la doctora Brenda Guerrero, quien también ya ha participado en algunos espacios, ya forma parte de Conversatorio Jurídico. Bienvenida, querida Brenda, al Conversatorio Jurídico. Un abrazo cortísimo a la distancia. Espero que te encuentres muy bien. Muchísimas gracias. A Conversatorio Jurídico, a las personas que siguen tan importante canal de difusión del conocimiento por las redes sociales, por el YouTube, mil gracias por concedernos estos espacios, únicamente con el ámbito de servir, en mi caso, desde la universidad pública. Yo no podría empezar la disertación y me van a permitir, con todo respeto, hacer una pausa porque me encuentro ante uno de los máximos exponentes de las obras científicas académicas del derecho. Me he de referir al doctor Alfonso Zambrano Pasquel con mi respeto, con mi admiración, puesto que la vastísima producción académica que él tiene a nivel nacional, como justamente lo decía Vinicio, es para mí el máximo exponente del derecho penal y de influencia en el mundo jurídico. O sea, un orgullo para nosotros los ecuatorianos.
Y haciendo esa pausa y esa especie de saludo reverente de reconocimiento a su trayectoria y a su producción, entonces sí podríamos empezar con los delitos de cuello blanco, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero saludar también al profesor y queridísimo amigo Alfonso Zambrano. Justamente esta semana estaba revisando algunos álbumes que tengo acá en el despacho y encontré unas fotos desde hace muchísimos años en los cuales habíamos coincidido académicamente con Alfonso. Saludarte, bienvenido siempre a tu casa, Conversatorio Jurídico. Estamos realizando esta jornada académica preparatoria para el homenaje, el congreso que vamos a realizar en reconocimiento a tu trayectoria. Buenas noches, querido Alfonso, un abrazo fortísimo también. Muchísimas gracias a usted, querido Vinicio, a usted, querida profesora Brenda. Mire, a mí los reconocimientos sí me emocionan, al mismo tiempo me estimulan también. Pero los tomo con la modestia, como yo digo, del deber que se ha cumplido y que espero seguir cumpliendo. Y tal vez el valor agregado es que proviene de excelentes amigos como son ustedes aquí y de otros más que se irán a sumar. Y alguna vez recordaba que el Mundo Gran Día, que yo quería muchísimo, era mi compadre y amigo. Cuando yo promovía algún acto de homenaje al doctor Zavala, que dijo que yo quería muchísimo, lo guardo con afecto porque era mi tutor académico, no fue mi profesor y me llevó a la universidad que lo reemplace, era un reto. Yo estudiaba 3 o 4 horas de derecho penal para dar una clase de derecho penal parte general, por eso ese libro que ha sido un clásico, en mi manual del año 84, que tiene 5 ediciones, Perú, Argentina y las de Ecuador, está dedicado al doctor Zavala. Entonces, el doctor Zavala me decía, mira, y él era autodidacta, yo confieso que soy autodidacta. Entonces, a los autodidactas nos cuesta muchísimo ir haciendo camino, porque para poder diferenciar escuela hay que leer mucho, hay que tener un buen razonamiento crítico. Y miren, yo respeto muchísimo y admiro más todavía aquellos profesores que tienen cultura ecuménica, que además siguen estudiando, siguen aceptando la diversidad de criterios de los amigos y de los alumnos. Yo siempre les digo, porque yo me retiré de la carrera formal, pero sigo vinculado a posgrado cuando me invitan, y yo les sigo diciendo, bueno, si algo no le gusta, diga que no le gusta. Después, luego dígame por qué. Y finalmente, yo digo, yo soy un crítico constructivo, hay que ser propositivo, proponga algo mejor que lo que ya está vigente. Entonces, en esa línea de ser constructivo siempre, sigo vinculado a la academia, sigo vinculado a la producción. Sí, es verdad, he podido publicar ya en Argentina, Colombia, Perú, los trabajos monográficos en España, en Ecuador, y ahora tengo la posibilidad de publicar también en México. Es decir, sigo activo en la militancia activa de la academia. Y reitero, esas expresiones de amistad y de afecto que provienen de la profesora Brenda y de usted, profesor Vinicio, a mí me llegan con mucha emoción, con mucho afecto, con mucha gratitud. Y me recordaba el Mundo Durán, porque el Mundo Durán me dijo una ocasión que lo invité para un acto en homenaje al doctor Zavala, mi compadre querido, está bien. Compadre querido, que todo sea en vida. Porque los homenajes post-mortem ya uno no los ve y no los disfruta. Era eso en principio. Los saludo a ambos y seguramente a quienes tendrán oportunidad de vernos en la plataforma. Nuevamente, muchísimas gracias a los dos por esta invitación. Y cedo la palabra de inicio para poder arrancar con esta actividad. Bien, muchísimas gracias a quienes están pendientes de nuestra participación en vivo. Los invito a que dejen sus comentarios, realicen sus preguntas en el canal, en la parte de los comentarios, y yo las formularé y las direccionaré a los profesores que se encuentran invitados en esta noche. Vamos a partir con el análisis criminológico en cuanto a los delitos de cuello blanco. Y es que para el fundador de la escuela de la criminología positivista o positiva, el famosísimo César el Hombroso, si es que él regresara a este tiempo y pudiera dar sus criterios en torno a los perfiles criminológicos que sustentaron el criminal nato, sin duda que va a reformular su postura al enfrentarse a estos delitos de cuello blanco,
que tienen una naturaleza totalmente distinta en cuanto a su perfil criminológico, a la persona o al sujeto activo que participa, a ese delincuente torpe, a ese delincuente grosero que perfilaba y dibujaba César Lombroso. ¿Cuál es el origen, cuál es la génesis desde el punto de vista criminológico de este tipo de delincuencia, querida doctora Brenda Guerrero? Gracias. Bueno, para empezar, los delitos de cuello blanco, y para entender cómo han trascendido a lo largo de la historia, hay que leer la obra ineludible de Sutherland, de la Escuela de Chicago, de las publicaciones hechas en esa escuela, en Yale, para establecer cómo estas conductas de gran lesividad, que normalmente se dan en el impacto, por ejemplo, de lo financiero, tanto en lo público y lo privado, y muchas veces estas ideas, estas estructuras espirales de delincuencia organizada, tienen que, se asocian al mismo Estado. También hay establecido el pensamiento de Morris, focalizado en investigaciones, que a causa de la posición social, dice, de esta élite especial de delincuencia, su inteligencia y la técnica para el crimen los hacen como más fácil de moverse en las altas esferas del poder, de tal forma que nos establece que este estudio criminológico cambió el panorama, por decirlo así, estableciendo el mismo Edwin Sutherland el posicionamiento del concepto de los delitos de cuello blanco. ¿Cuándo? Cuando empezó el auge de la industrialización, el emporio empresarial, es decir, que es ahí donde fue, como decimos, el insumo perfecto para que fecunde lastimosamente este tipo de delincuencia. Pero lo que más le llamaba la atención a Sutherland era cómo escapaba del control formal, cómo no se podía criminalizar, por decir así, a esta clase especial de delincuencia, porque como estaban enquistada en las altas esferas del poder en la sociedad, es decir, era difícil criminalizarlos de tal forma que, como se respiraba cierto aire de impunidad, entonces Sutherland le da la denominación de el delito de cuello blanco. Y él establece también que hay que estudiar, decía, en la forma principal al delincuente, a este delincuente especial. Y primero establece que la cárcel podría ser el mejor de los laboratorios. Y hay cierta evolución en ese estudio. Pero lo más importante es que también, por ejemplo, sobre el aspecto criminológico se establece en el psicodrama de Mergen, dice que, por ejemplo, las características de este tipo de delincuente que se dedica a defraudar, a malversar, a blanquear capitales, etcétera. Hay cierta orientación especial al materialismo, que este delincuente solo da valor a los bienes materiales, que se asocia como una manía especial, patológica, con una ganancia en lo que es la delincuencia, por decir, que existe también otro rasgo de esa personalidad, que es el egocentrismo, que se encuentra en este tipo de delincuentes supuestamente en estado primario. Y entonces dice que existe una especie de que son muy generosos, de que son también caritativos, pero al mismo tiempo en esos rasgos de personalidad narcisistas, soberbios, y de sumamente una inteligencia, por ejemplo, audaz, justamente para tener esa posición de actividad fácil en las altas esferas del poder. Y también nos dice que existe una altísima peligrosidad por encontrarse ellos actuando fuera de los límites de la ética.
Entonces también establece que son fríos, calculadores y siempre logran de alguna manera evadir la acción de la justicia. Entonces esto en cuanto, por ejemplo, a los rasgos de la personalidad. Luego también Merton en la teoría de la anomia nos intenta explicar este fenómeno de la criminalidad y dice que existen ciertos fines culturales asociados a ciertos objetivos que por lo general son ilegítimos y que el autor de esa conducta desviada, lastimosamente dentro de esas estructuras sociales, tiene una interpretación, por decir, diferente, nociva de la ley. Y entonces establecen estereotipos, estableciendo conductas correspondientes como respuestas típicas individuales, es decir, convirtiéndolos a este tipo de delincuentes en, al evadir a la justicia, como él establece, como que fuera un ritual a la impunidad. En cambio, Sutherland, en la teoría de la asociación diferencial, él establece que este tipo de delincuencia se establece como la de máxima peligrosidad, que estos criminales que actúan bajo muchas veces esta esfera de impunidad, existe, por ejemplo, la base de la investigación de él empieza en ciertas empresas en Norteamérica. Y como el campo de investigación se tornaba difícil justamente por revelar datos, por hacer ostensibles esos nombres, las empresas eran reincidentes de delincuencia. Entonces, sobre esto hay una publicación en la Universidad Nacional de Venezuela que establece que esto cambió todo el panorama del siglo XX. Por ejemplo, en el aspecto criminológico. Y ahí, en cuanto a Sutherland y la sociología criminal, como decía yo antes, es ineludible estudiarlo porque justamente para tener la perspectiva de ese gran espiral de los delitos de los poderosos, por decir así, entre comillas, y del alto grado de corrupción y esas cifras negativas que provocan tanto en lo público como en lo privado, grandes pérdidas, por ejemplo, si habláramos solamente en el campo bursátil financiero. Ese estudio básicamente sirve como la esencia para justamente seguir investigando sobre este tipo de delitos. Y él establece que, por ejemplo, la cárcel no era, como él pensaba, el mejor laboratorio de criminología, porque resulta que pensaba que podía observar a este tipo de delincuentes su comportamiento al interno, pero claro, el primer obstáculo era que no todas las personas que se encontraban dentro de la cárcel, pues no todos eran delincuentes, sino que establece que habría un grupo selecto establecido por un estatus económico especial alto, tanto en su forma de accionar como en su forma de pensar, y de eso es lo que destaca en la investigación. Entonces, él resalta en uno de los rasgos más importantes, cierta inteligencia dentro del crimen organizado, donde se establece, por ejemplo, decía, hay un fenómeno especial en la cárcel, decía, por lo general, todos quieren colaborar, supuestamente. Pero de esas conclusiones, también él establece que no se puede generalizar y extraer conclusiones de los datos obtenidos en la cárcel, porque el primer obstáculo era que la cárcel no es el hábitat natural de este tipo de delincuentes. Por lo tanto, eso invalidaba los estudios. Porque a este tipo de delincuencia especial, de estas élites altas, era más bien de estudiarla, sino en su modo de actuar, de relacionarse con la ley,
en la vida y en la interpretación, porque tienen, como decíamos, en su estructura del pensamiento, algo que se asocia con la magnánima generosidad, pero sobre lo que por lo general se ha obtenido ilegalmente. Entonces, él también nos dice que en la cárcel no se puede hacer estos estudios, que la cárcel solo puede ser objeto de estudio para el control social o para los fines administrativos. También nos establece que hay un tercer obstáculo dentro de su estudio y nos dice que sobre esto no solamente hay estudios criminológicos, psiquiátricos, de la sociología, psicología del delincuente, sino que es necesario hacer todo este tipo de estudios para establecer cómo combatir estos delitos. Porque hay un problema especial, nos dice él cuando habla de los aires de la impunidad. Y nos dice que los delitos de cuello blanco se califica a estas personas, como por decirlo así, despectivamente, como ladrones profesionales, que por lo general eluden la justicia y por lo tanto había un fenómeno especial que por lo general no sufrían condenas. Entonces hace alusión normalmente, dice, ¿qué es lo que pasa con la clase media cuando delinque? La clase media cuando delinque por lo general no va a la prisión. Y las cárceles están abarrotadas del común de los delincuentes. Mientras que lo que pasa con las élites altas, esta clase especial de delincuencia, él se cuestionaba, ¿qué sucede con las penas? ¿Cómo consiguen evitar, por ejemplo, las condenas? Entonces, de estas investigaciones podemos establecer que varias reflexiones, los delitos de cuello blanco, el crimen organizado, los poderes públicos, los medios policiales, como dice él en su investigación, las magistraturas, la administración, esto es toda una conexión entre sí, que lastimosamente hace cierta comparación entre las autoridades y los gángsters. Entonces, también establece que es como una alianza de poderes corruptos, de mafias, según esa investigación, que hacen que esa impunidad impere, y como decíamos, haciendo que eviten las penas. Y hay como, dijéramos, una crónica de Lampa de todo este comportamiento criminal que también se establece que este tipo de delitos, este comportamiento criminal, se aprende del contacto con esas personas en ese proceso de comunicación que ocurre en esos grupos restringidos, en esas esferas de relaciones personales tan especiales, pero bajo técnicas complejas y también simples para cometer las infracciones. Decía que este tipo de delincuencia también tiene una interpretación desfavorable relativa a la ley, tanto en su formación criminal, en sus asociaciones y también en la criminalidad en función como de organización social. Entonces, las tasas de criminalidad son altas. Establece también que las cifras de afectación, pues en índices son inmensas, y también sobre este tema se puede mencionar lo que el pensamiento de Michel Foucault cuando habla de la investigación de la genealogía del poder, esa sociología histórica sobre la prisión. Manifiesta la dosimetría, por ejemplo, de las penas en las agencias judiciales. Y sobre estos delitos, por ejemplo, tráfico de armas, tráfico de drogas, evasión de impuestos, todas las actividades asociadas a los más poderosos, por ejemplo. Y a la final, ahí en este estudio, una parte que él la denomina como si fuera la resaca neoliberal, que dice los escándalos políticos financieros de los países industrializados en cuanto a la especulación, las inversiones en la bolsa, las finanzas,
También habla de los arreglos con la justicia, la ley contra las organizaciones corruptas y cita también cierto caso emblemático en Norteamérica. Entonces, sobre este terreno de este tipo de criminalidad especial, por decirlo así, también se suma a esto la internalización de la economía, las nuevas tecnologías, los especuladores, los prestamistas, también los especialistas en derecho mercantil y todo aquel que a veces defrauda y también dice que se lucra del mismo Estado. Como si habláramos de un proceso de deslegitimación democrática para promover la igualdad, pero hace una pausa y dice, pero no para convertirse en encubridores, sino como si fueran socios de estos enemigos. Y no sé, Vinicio, si ahí hago una pausa, porque para darle la palabra al doctor Zambrano, porque también quisiera topar otros aspectos. Gracias. Sí, gracias. Antes de darle la palabra a nuestro querido profesor Alfonso Zambrano, quiero saludar a los estudiantes de la Universidad Central que se encuentran conectados, de la Universidad Uniandes, de la Universidad de Guayaquil, a todos quienes están participando activamente en vivo en este conversatorio jurídico. Especialmente un abrazo fortísimo a mi querida Universidad Central, donde me doctoré y pasé los mejores años de mi vida universitaria. También a la Universidad Uniandes, a la que presto mis servicios como docente de posgrado y hipergrado. Bien, sobre la base de los criterios que ha dado la profesora doctora Brenda Guerrero, al establecer el criterio de Edwin Sutherland, quien fue un destacado sociólogo norteamericano, es importante destacar de su caracterización que el perfilamiento que hace Sutherland lo hace alrededor de un delincuente que ostenta poder. Y esto es relevante porque además, cuando estaba realizando su análisis la doctora Guerrero, yo pensaba en los criterios de criminalización que refiere el profesor Zaffaroni, criminalización especialmente secundaria. Cuando él habla de la criminalización primaria y secundaria, él acota que se da un proceso selectivo en el derecho penal y que el derecho penal agrupa en las cárceles especialmente a los delincuentes torpes, a la delincuencia de bagatela. Pero sin duda, este tipo de delincuencia que gira alrededor de los más influyentes, de los que ostentan el poder, tiene otra connotación. Y más allá de eso, quisiera que en este momento el profesor Alfonso Zambrano nos explique la génesis de esta delincuencia de cuello blanco y su aporte desde el punto de vista criminológico como penalista, porque miren ustedes que todos esos aportes, brillantes aportes de Sutherland, los da principalmente enfocados sobre la base de su postura de sociólogo. Pero nosotros debemos acotar ahí algo más, inclusive considerando que este tipo de delitos, de tipos penales, se encuentran previstos en nuestra legislación. ¿Cuál es el criterio al respecto, profesor Alfonso Zambrano? A ver, retomamos algunas ideas interesantes. Hay que recordar, Sutherland nace en 1883. Ojo. Él le toca vivir la experiencia de lo que significó Chicago. Y Chicago en la época del Capone. Ese concepto de delincuencia organizada es un concepto muy viejo, ya existía en la década de los años 20. Le tocó experimentar el costo criminal de la prohibición en Estados Unidos por el tema de alcohol, que va de 1920 a 1933. Estuvo preso incluso Al Capone. Ahora bien, ese planteamiento que hace, porque en el año 1924, Sutherland, que siendo sociólogo, publica un trabajo como de principios criminológicos, o sea, también publica en el ámbito de la criminología. Y él sigue haciendo su investigación, que es una investigación de campo en realidad, por los grandes fraudes que cometían las grandes empresas en Estados Unidos. Y él llega a considerar que eran 70 grandes empresas. Fíjense que la publicación de él es de 1949, es decir, no la pudo publicar antes. Incluso la editorial, por lo que he revisado, la edición primera que hace,
le dice, bueno, pero hay que sacar los nombres de las empresas. Primero, porque eran empresas que manejaban mucho dinero. Segundo, hasta el riesgo para la editorial de tener que experimentar o sufrir alguna reclamación por una difamación, etc. Y la primera publicación de 1949 no tiene el nombre de las empresas. Una característica tiene la delincuencia de cuello blanco, que luego voy a apuntarle, que le he conversado algunas veces con Raúl Chacarón, que es la impunidad. Cuando converso con Raúl me dice, y yo participo de ese diálogo escrito en algún momento, hay el verdadero delincuente cuyo blanco tiene la característica de la impunidad. ¿Por qué? Por la influencia que tiene en el ámbito social, y yo le agregaría económico y político. Y lo económico incluso ya lo destacaba en su momento, era la presencia de buenos abogados para defender las grandes corporaciones, que tenían mucho dinero, lamentablemente, como pasa en más de un país, para poder corromper la estructura de poder. Y la influencia política que sigue siendo importante antes y ahora. Yo tuve la suerte, el privilegio de la primera traducción la hace la profesora Rosa del Olmo, antes lo comentábamos, antes de entrar ya en cámara. En la casa de Rosa estaba Luis Rodríguez Manzanera. La verdad es que yo tengo episodios en mi vida que han sido vividos en la experiencia con grandes académicos. Estaba Marco del Pon, gran criminólogo y penalista argentino de la Universidad de Córdoba, que vivía en México, porque era un hombre de izquierda universitaria. Estaba Luis Rodríguez Manzanera, el maestro mexicano que aún vive, está como 90 años Luis. Y estaba Rosa, en el departamento de Rosa, en Caracas. Y Rosa se acordó, hablábamos del tema de delincuencia de grupos de poder, y ella tenía unos ejemplares del delito de cuello blanco que yo guardo aquí en mi biblioteca en la casa, y nos entregó a cada uno un ejemplar de la edición de 1969. Ahora hay una edición de BDF, ese sello argentino-uruguayo que lo lidera el productor Fernández, uruguayo. Yo no tengo esa edición, pero existe esa edición en la actualidad. Ahora, lo trascendente de la obra de Sutherland es que se mantiene vigente, ¿ya? Para muchos es considerado el más importante sociólogo del siglo XX. Y yo leo trabajos en España donde dicen que Sutherland en su momento viene a ser lo que es hoy el profesor Klaus Tiedemann en el manejo de los delitos económicos. O sea, tiene esa presencia histórica vigente, Sutherland, que fue un pionero en el tema de la delincuencia de cuello blanco. O sea, es un trabajo que sigue teniendo. ¿Por qué tiene vigencia? Porque sigue teniendo aplicación. Entonces, esa característica de la impunidad, hace un momento mencionaba así, y Raúl cuando toma el concepto de proceso de criminalización primaria, ya, que es el momento en el que nace la ley. Realmente es tomado de esa obra ecuménica también de Alessandro Barata, que es el padre de la criminología crítica. Yo tuve la suerte de dos ocasiones tenerlo en Guayaquil, alguna ocasión aquí en la casa. Entonces, él hablaba en su obra Criminología Crítica y Crítica de Derecho Penal de la fase primaria que la toma Raúl de la creación de la ley. Y luego viene la fase de criminalización secundaria, que es el momento que se la pica. Allí surge la selectividad, como decía el mismo Barata, lo dice Raúl, la criminalización, la aplicación positiva, algunos se aprende, la negativa deja a otros del ámbito de la aprehensión. Entonces, ¿y por qué lo deja el ámbito de la aprehensión? En la aplicación secundaria, precisamente gozan del favor generalmente político, que va de la mano con el favor económico, más que el social, más de lo político y lo económico. Entonces, la característica del delincuente real de cuyo blanco es la impunidad. O sea, eso hay que tenerlo siempre presente. Cuando converso con Raúl me dice, hay falso delincuente cuyo blanco. Porque alguna vez yo le decía a Raúl, mira, un banquero conocido, el caso se manejó, fue condenado. Yo le digo, a tal banquero, ¿verdad? Fue tomado preso y fue condenado. Conversando con Raúl un día en Buenos Aires, me decía, sí. Y Raúl, que es un sabio, un erudito, Raúl crea la teoría de la vulnerabilidad. Y él dice, mira, es que mientras es invulnerable no lo va a tocar el sistema. Pero un día esa delincuencia, el grupo de poder, decide retirarle, como dice Raúl, la cobertura, la protección. Y una vez que lo deja sin protección, entonces es vulnerable y se va preso y se va a la cárcel. ¿Qué pasó con el banquero ecuatoriano? Entonces me decía Raúl, terminó siendo un falso delincuente cuyo blanco, porque al final el sistema lo aprendió
y como ejemplo dice, ah, mire lo que pasó, la ley sí se aplicó, sí, se aplicó con él, pero con mucho más no se aplicó. Por eso lo que decía la profesora Brenda es cierto, en la opinión de Sutherland, no todos los que están en la cárcel son delincuentes, y le agregaba también Sutherland, no todos los delincuentes están en la cárcel, claro, muchos quedan fuera de la esfera de aprehensión. Y mira, hoy se sigue trabajando con ese paradigma de delincuencia de cuello blanco. Y seguimos alimentando un discurso. Lamentablemente, la cultura del crimen que estuvo en Chicago en la década de los 20, los 30, es una cultura del crimen que se ha retroalimentado. Delincuencia económica, empresarial, delincuencia organizada, hubo en la década de los 20, los 30. Y hoy la tenemos en Europa, tal vez hoy diría un poco menos, pero en América Latina ha sido muy sensible. Empezando por el gran pivote, como digo, el gran cancerbero, yo digo, el quinto jinete del apocalipsis es la corrupción. La corrupción. ¿Y quién ha liderado la corrupción? Odebrecht. Eso sin duda alguna. Porque, como yo digo, buscó al mejor sicario. El mejor sicario resultó ser el dinero, pues no mata a nadie, corrompe a muchos. Y Odebrecht, por lo menos en Ecuador, sigue siendo impune. En el resto de países, por lo menos va devolviendo algo. Estados Unidos le pegó un zarpazo. ¿Y qué hizo? Se llevó 2.600 millones de dólares por concepto de multa. Yo tengo el acuerdo juramentado de Odebrecht con Estados Unidos y lo va a pagar por cuota. Y sigue construyendo en Estados Unidos porque es una gran constructora. Llegó a ser la primera constructora en el mundo. El sistema, a veces el discurso norteamericano también es medio mágico. Sigue ampliando el aeropuerto de Miami, hizo el de Fort Lauderdale, las grandes autopistas. La sigue haciendo Odebrecht y le pagó 2.600 millones de dólares de multa. Lamentablemente en América Latina no ha sido igual el tratamiento referido a el tema Odebrecht. Entonces, generó lamentablemente un nivel de corrupción gigante. Si allí hay un filón de delincuencia de cuello blanco, es muy creíble. Y esa estaría direccionada a aquellos que no fueron aprehendidos por el sistema penal. Por eso, la obra de Sutherland es importante, y bien decía la profesora Brenda, hay que tenerla como un referente histórico de esas obras que son clásicas. Pepe Sáenz Capel, mi amigo que es catedrático emérito de la U de Buenos Aires, Pepe está en la línea intermedia. Yo le digo a Raúl, el hermano mayor, Pepe el hermano intermedio, yo tendría que ser el hermano menor. Y Pepe decía en una ocasión que Sutherland debió haber sido merecedor al premio Nobel de criminología o de sociología. Mira, la obra de Sutherland se publica en 1949. Lamentablemente Sutherland fallece el año siguiente, en 1950, de 67 años. No estaba tan cargado de años, falleció. Pero es una obra pionera. Y es una obra de mucho reconocimiento que tiene vigencia del pensamiento. Por supuesto, Sutherland es materia de investigación y de estudio. Porque eso nos lleva a pensar. ¿Hay casos de delincuencia de cuello blanco? Sin duda que lo hay. Habría que buscar las variables que están en el ámbito del poder político, pueden estar en el ámbito de la corrupción también para generar impunidad. Por eso es una hora y agradable la posibilidad de un coloquio como este, donde tocar un tema que sigue teniendo vigencia, porque alguien podría decir qué importancia tiene. Tiene la importancia de la actualidad, porque hoy seguimos experimentando lo que es la delincuencia de cuello blanco. Y otra delincuencia que sí, sin duda, es repudiada, es sancionada. Y claro, hace un momento decía que Raúl menciona, él dice que no solo que la cárcel es para los delincuentes tontos, dice que en la cárcel están los delincuentes fracasados, dice Raúl. Entonces, claro, le fue mal, son fracasados. No va. El que tiene poder no va a la cárcel. Y esa es una característica. Por eso con razón lo que decía la profesora Brenda, usted se dio cuenta que en la cárcel no había pues delincuencia de cuello blanco. La delincuencia de los grupos de poder estaba afuera. Pues no era el campo. Y estuviera anotada Vinicio, pues seguramente hoy tendría, bueno, Lombroso además era médico. Y tendría Lombroso que decir, ya no podemos seguir revisando los cráneos, vamos a ver la inteligencia, pero fuera de la cárcel. Te cedo el espacio también, Vinicio, para no cansarlo. Bien, muchas gracias. Ahora centrémonos en el ámbito de nuestra legislación, y es que la Constitución de 1998, la Constitución Política del Ecuador de 1998, determinó cuatro delitos específicos: peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, como imprescriptibles, y también, en este caso específico, facultó el juzgamiento en ausencia. Y esto a propósito de orientar
la legislación a englobar en este grupo de delitos a los que me he referido, cuatro específicos, esta noción de delitos de corrupción o delitos de cuello blanco. Se mantiene esa misma constante, esa misma lógica en la Constitución de la República del Ecuador del 2008 y determinamos que estos cuatro delitos son imprescriptibles, sumados a los otros que también se refieren a otros delitos concretos en cuanto a la imprescriptibilidad, pero específicamente en estos se permite inclusive el juzgamiento en ausencia. ¿Cuál es la perspectiva que, sobre ese enfoque constitucional que le hemos dado a estos cuatro delitos, en especial para el juzgamiento en ausencia y la imprescriptibilidad, desde la óptica de la profesora Brenda Geller? Gracias. Yo podría decir que no solamente lo que establece la Constitución anterior, sino lo que establecía el Código Penal anterior. Y yo me atrevería a afirmar que siempre, cuando hablamos de peculado, concusión, cohecho y enriquecimiento ilícito, o por decirlo así, entre comillas, defraudar al Estado siempre va a ser un delito grave, gravísimo. De tal forma que el hecho de que se pueda juzgar en ausencia es justamente por la gravedad de esos delitos. Acordémonos que en el Código Penal anterior, el diseño normativo incluso estaba de una manera, por decirlo así, mucho más estricta, más rígida, porque se establecían incluso las prohibiciones, por citar un ejemplo, del peculado, para que se evite lo que era, por ejemplo, el poder contratar con personas por el grado de familiaridad, parentesco, por decir, hasta el cuarto grado de consanguinidad, evitar el nepotismo, etc. Más sucede que sí, quien era sentenciado por estos tipos penales podría ya despedirse de la función pública, por decirlo así, porque estos tipos penales han sido sumamente graves. De tal forma que cuando la víctima es el Estado de la defraudación, de la desviación, de los delitos de la administración pública, bien puede justamente juzgarse en ausencia. Porque en cambio, ya con el cambio normativo del COIB actualmente, ya se establece otras formas, por decir, dentro de esos delitos, si se han sumado otros, y pese a que se mantiene el hecho de juzgarse en ausencia, aparece lastimosamente lo que nosotros conocemos como el derecho penal premial, para este tipo de delitos, de tal forma que ya no resultan esas sanciones extremadamente graves, porque bajo técnicas especiales, por ejemplo, como la cooperación eficaz, pues si el cooperador de uno de estos tipos penales, hablo por citar un ejemplo de la actualidad, decide colaborar con datos comprobables, unívocos, que sean conducentes para el objeto de la investigación, las penas pueden ser ínfimas, mínimas. Y antes, por ejemplo, no se hacía alusión en las sentencias de la recuperación de capitales para devolverle al Estado, por ejemplo. Entonces, cuando la víctima es el Estado, yo pienso que estos delitos siempre serán graves. Personalmente, yo no estoy de acuerdo cuando es estas sentencias, y perdón por referirme así, parecerían una burla, pero en cambio son el sistema normativo con el que está trabajando el país. Entonces, de tal forma que ahora lo que se establece, pese a la ausencia en el juzgamiento, es también poder dejar en la sentencia, cuando la víctima es el Estado de estos tipos penales, el poder recuperar, por ejemplo, estos capitales, lo no debido, lo que se le perjudicó a las arcas fiscales. Eso podría decirle, Vinicio. Está sin audio. Está sin audio, Benicio. Muchísimas gracias. Saludo a todos quienes se están integrando a nuestra transmisión virtual. Tenemos más de 100 personas
conectadas en vivo que están siguiendo este conversatorio jurídico. Un abrazo fortísimo a todos. De lo que hemos analizado hasta el momento, tenemos que respecto de estos delitos que se determinan en nuestra legislación como delitos de cuello blanco, o bajo esta noción, al peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, tenemos dos posibles lecturas. La primera es que el patrón común de estos delitos es el sujeto activo, que siempre se trata de un servidor público. Y el otro, que es el juzgamiento en ausencia, que si bien es cierto se determina con jerarquía constitucional, no debemos olvidar el ámbito de la convencionalidad. Y a propósito de esto, uno de los referentes importantes en este sentido en cuanto al derecho a la defensa material, al derecho a estar presente en el juicio, es el Pacto de San José de Costa Rica, que determina justamente esta necesidad de que cuando una persona está siendo juzgada, esté presente en su juicio, y esto para que pueda ejercer el derecho a la defensa material, no solamente la defensa técnica que realiza su defensor. Se está vulnerando en este aspecto específico, profesor Alfonso Zambrano, el derecho a esta defensa material a través de esta determinación específicamente para estos cuatro delitos de la posibilidad del juzgamiento en ausencia a propósito de invocar una lesividad en torno al daño que se causa al Estado cuando existen otros delitos más graves. Me refiero a otros delitos que tienen más lesividad y que ameritarían sobre la base de ese criterio, de ese razonamiento, el juzgamiento en ausencia, vale decir, por ejemplo, el genocidio, el etnocidio, delitos de lesa humanidad. Y respecto del otro factor, el tema del servidor público como protagonista de estos delitos, para evitar esta dispersión de los tipos penales, ¿no sería más conveniente trabajar específicamente un delito que englobe todas estas conductas, por ejemplo, el delito de corrupción, que no lo tenemos? Mire, Vinicio, en el tema de la cooperación eficaz, es un tema que venimos discutiendo, es de vieja data. El mismo profesor Zaffaroni es contrario al delincuente arrepentido o cooperador. El profesor Zavala Vaquerizo también era contrario, decía que eso vulneraba la ética. Yo mantuve ese criterio durante algún momento. Pero luego en algún coloquio, cuando yo hablaba, estaba en la UBA de Buenos Aires, y yo hablaba en general sobre la relación costo-beneficio. Entonces, un profesor de ahí, me parece que era Mariano Grondona, estaba dirigiendo y me dijo algo así como esto, diga, profesor Zambrano, yo voy a tomar su criterio de la relación costo-beneficio. ¿Usted no cree que es conveniente para poder entrar a una organización criminal tener que negociar con un delincuente de menor cuantía? Sino cómo llegamos a la organización criminal. O sea, ese es un tema, yo también lo había escuchado en la UNAM de México, en la misma línea. ¿Cómo se llega a la delincuencia organizada si no se negocia con el delincuente de menor cuantía? O el cooperador. El tema en general del cooperador ha servido, voy a recordar, porque es interesante, hecho histórico. En Estados Unidos, en la década de los 80, 84, por ahí, Rudy Giuliani era el alcalde, era primero fiscal, ¿ya? Y después fue alcalde de Nueva York. Cuando era fiscal, investigaba las cinco grandes familias de Nueva York, ¿ya? Los Gambino, los Calabrese, cinco familias. Pero él se encontraba con algo, no había pruebas, ¿ya? Entonces, su equipo de asesores le recordó al fiscal, los Gambino también le recordó, le dijo, pero está la ley Rico. La ley Rico era de los años 1970-72, que permitía, ojo, interceptar comunicaciones e incluso ya se hablaba de la posibilidad de negociar. Entonces, ¿qué hace? Logra las grabaciones, terminan los jefes de las cinco familias presos y fueron condenados, ¿verdad? Incluso el capo de todos los capos, él termina en prisión y cuando no querían cooperar, había algunos que estaban involucrados, le habían grabado en muertes. Me decía, bueno, usted puede llegar a la cámara de gas o coopera. Entonces logró la cooperación. Fue eficiente la cooperación en este, ese tipo de delincuencia organizada. En Italia, cuando se lo procesa en la década también de los 80, Totò Riina, famoso
criminal mafioso italiano de la mafia dura de Italia, que se dedicaba al negocio de la construcción. Y uno de los pistoleros que tenía llegó a negociar con la fiscalía italiana y le dijo, bueno, yo puedo indicar dónde hay una serie de cadáveres enterrados. Los había enterrado no en la construcción de hormigón de los grandes edificios, sino en las piscinas. Encontraron los cadáveres, llegó a la cooperación, probablemente después de poco tiempo salió en libertad, y al Toto Riina le fajaron 350 años y se murió en la cárcel. Entonces, hay hechos históricos como ese, como para pensar si o alguna vez es posible o nunca. Ahora, la cooperación eficaz, ese acuerdo de la acción premiada, termina también generando impunidad, porque en hechos que se conocen, no los voy a mencionar siquiera, había otro delito, había un concurso de delitos, porque a través de la cooperación eficaz, pues se dejaron a un lado delitos de lavado de activos, de tráfico de influencias, etc. Y le salió barata la factura porque recuperó la libertad, no investigan nada, a pesar que está comprobado, porque dijo la transnacional, más de $1,000,000 le dimos al esposo de esta señora, nadie investiga nada. Entonces, eso sí también es un mal precedente, porque eso termina generando impunidad. Entonces, hay que pensar, tomar el tema con pinzas, porque es una herramienta de política criminal moderna, sí. Será conveniente, frente a la macrocriminalidad, pensar en estas fórmulas de negociación. Hay que pensarlo. Más allá de la ética o de la moral, como decía la profesora Brenda, son conceptos que están en la norma penal, que están permitidos. Y cuando Vinicio estaba pensando en juzgamiento en ausencia, yo pensaba en dos tipos de delitos graves. El tema de las violaciones o del tráfico de drogas. Yo soy partidario de la legalización, pero mientras sea terrible el tráfico de drogas, yo pienso que es necesario, ¿verdad?, que se pueda ser más operativo. Tengo algunas ideas sobre el tema, pero el tiempo no varía, pero seguimos aquí reuniones de comité de seguridad y solamente le digo en pastilla. La única manera como se puede ejercer un verdadero control, que es una forma de delincuencia organizada que corrompe mucho, porque tiene mucho poder, muchísimo poder económico, además del poder real de fuerza. 124.8 toneladas el año 2020. Hoy damos más de 50 toneladas para mayo. Vamos a romper nuestro propio récord. Eso significa el 10% de la droga que se fue. Se fueron alrededor de 800 toneladas de droga por Ecuador, vergonzosamente el principal exportador de cocaína en América Latina. Hay que pensar en ese tipo de criminalidad porque hay mucha corrupción que pasa. Y es una vergüenza, sin duda. ¿Por qué? Porque esa primera economía mundial mueve más de $500,000,000,000 por año. El 80% se lava en la banca del primer mundo. Si usted me pregunta, ¿y qué propondría Alfonso? Y lo sigo insistiendo. La policía dice que está tratando de escanear hoy el 10% de la carga. Hay que escanear toda la carga. En Guayaquil, Manta, en todos los sitios de salida. Tengan la seguridad que si se comienza a caer, porque los narcos dejan caer una tonelada, dos, tres, cuatro toneladas en un día. Es un país de locos, y Ecuador. Cuando comercio con Rubén me dicen, ¿qué les pasa? No hay quien controle. No hay quien controle. Entonces, sí, yo te digo solamente en pastilla. Ese tipo de delincuencia organizada, yo sí pienso que debiera determinar, escanear toda la carga en puerto. Y tal vez no les gusta a alguno la idea, pero los controladores tienen que ser controlados. ¿Qué propondría? Que regrese la DEA de Estados Unidos a la policía para que controle los puertos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no quiere legalización. Quiere menos droga a un precio más alto por problemas de salud. Nos beneficiaríamos todos, pero mire, seguiremos dándole tumbo y tumbo, delincuencia, sicariato, delincuencia organizada, muertes, drogas, que también hay que mirarle en este ámbito, porque hoy grandes fortunas se han incubado también, que son parte de la delincuencia de cuello blanco, sin duda, por la impunidad. No sé si de pronto, a mí me parecía que era una buena herramienta la ley de extinción de dominio, no quedó en su formato original, porque hoy es un caso más de prejudicialidad al ejercicio de la acción penal, al ejercicio de la acción, si quieren, constitucional, extinción de dominio. No va a pasar nada, porque para eso tenemos el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, hay que ser no solamente imaginativo, hay que ser real y práctico. Tal vez la ley de extinción de dominio podría permitir investigar esas grandes fortunas que forman parte de la delincuencia organizada y delincuencia de cuello blanco. Grandes fortunas hechas a base de contrabando, de tráfico de armas, tráfico de drogas. Pero como está la ley finalmente aprobada, va a servir para poco, casi para nada. Era eso, Vinicio.
en este tema muy interesante, por supuesto. Muchas gracias. Si bien es cierto, como indicaba, el peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito han sido los delitos más emblemáticos alrededor de esta noción que estamos refiriendo como delitos de cuello blanco, nuestra legislación contempla otros. Me refiero al Código Orgánico Integral Penal. Contempla el testaferrismo, el tráfico de influencias, la oferta de tráfico de influencias. Todas estas herramientas necesarias para poder delinquir a través de este tipo de esquema. Ahora bien, sobre la base de este planteamiento, tenemos que analizar ya en esta parte final del conversatorio el rebrote inusitado de esta delincuencia en tiempos de pandemia. Me parece que no podemos dejar de lado este análisis porque este azote de la delincuencia de cuello blanco, no solamente en Ecuador, sino a lo largo del mundo entero, especialmente en Latinoamérica, se ha visto reflejado por la participación, o por lo menos en las investigaciones que se encuentran en curso, en contra de altos funcionarios y también funcionarios de nivel medio de las instituciones públicas que, a propósito de los requerimientos que se necesitan para combatir la crisis sanitaria generada por el COVID, se han aprovechado de este espacio como un caldo de cultivo para poder ellos realizar el incremento de sus patrimonios de manera ilícita, utilizar diversas acciones que se encuadran o se enmarcan en diferentes tipos penales referentes a esta delincuencia de cuello blanco. ¿Qué podemos analizar específicamente respecto a estos protagonistas? Me refiero desde el punto de vista académico, por cierto, de la delincuencia de cuello blanco en tiempos de pandemia. Es para mí, ¿no? Sí, doctora Brenda. Listo, gracias. Bueno, mire que a nivel mundial entramos en la calamidad pública de esta COVID-19 que nos mantiene aproximadamente, ya vamos, yo creo que para los 2 años, mientras se llegue a vacunar a toda la población, a los sectores vulnerables, y afectando a uno de los derechos que es salud pública, del cual dependen todos los demás derechos, lastimosamente se revela esto que posiblemente, como usted dice, el caldo de cultivo que se ha dado en este tiempo, pero no en este tiempo. Lastimosamente hay un monstruo que campea a pasos agigantados que se llama corrupción y que ensombrece la palestra política, que ensombrece altas esferas del poder. Y lo que es la antítesis de este tiempo es que cuando hablamos de calamidad de salud pública, es que se hace en forma exuberante estos escándalos de corrupción. Primero porque a inicios de la pandemia, bien vale decirlo, también se habló de reducción del presupuesto para las universidades públicas, por ejemplo, cuando si estas cifras negativas producto de la corrupción no incidieran enormemente a vista y paciencia, y como hemos dicho aquí, muchas veces bajo esa impunidad, ¿cómo hubiera sido de bueno que eso que se ha perdido en los delitos de corrupción, hubiera sido bueno para enfrentar justamente la pandemia, para atender a tiempo la salud de los ecuatorianos, para hacer los planes estratégicos y poder salvar vidas? Vimos que no solamente la corrupción, porque esto que hemos pasado, el sector educativo, llevamos todo este tiempo trabajando en el confinamiento y hemos aprendido a revalorizar muchas cosas, sobre todo la labor docente, pero tampoco nos vamos a olvidar nunca algo que queda tristemente en nuestra mente. ¿Cómo se manejó, por ejemplo, al principio de la pandemia? Eso era calamidad pública, pero Guayaquil fue algo, por ejemplo, desastroso, ¿no? Entonces, esto de los niveles de corrupción, no solo manchan el honor de hacer política porque se vieron, como dijo Vinicio, lastimosamente cuestionados ciertas personas importantes dentro de la palestra política, y ahí yo digo, no sé, ahí cuando uno tiene el servicio como escuela
de uno, de esa personalidad, del servicio social, el servicio a la ciudadanía, difícilmente sucumbe ante estas cosas. De tal forma que la corrupción se ha visto enquistada en forma enorme, afectando salud pública, afectando derechos, en carnetes de corrupción también, que ensombrecen el espectro político. Es decir, estos espirales de corrupción se revelaron justo más en la pandemia en forma escandalosa, porque ahí vemos que están en contexto ciertos delitos gravísimos. Y lo que es más terrible es que a la ciudadanía le queda ese mal sabor. Es decir, mientras los ecuatorianos que somos más, somos buenos, trabajamos bien, en cambio, ¿qué es lo que sucede esto que pasó en corrupción? Mientras no se le devuelvan las competencias específicas, por ejemplo, a la Contraloría, a los entes de control, difícilmente se va a cambiar la corrupción. Mientras no, al que es funcionario público, porque no solo es hablar de cárceles y de penas. Para ser funcionario público se necesita tener claro qué es ser servidor del Estado. Entonces, quisiéramos tener, ahora que estamos a este tiempo político de inaugurar un aire de esperanza para el país, posiblemente con el nuevo mandatario, y que se ha dicho que todas las organizaciones públicas tienen que aplicar la ética para la contratación, para minimizarle al país esas grandes pérdidas en las arcas fiscales. Porque mientras esto no cambie, seguiremos haciendo muchos simposios. A lo mejor también seguirá la Asamblea reformando las leyes, pero no se ve ese resultado, no minimizan los delitos. Más bien fue en forma escandalosa que se reveló dentro de la pandemia grandemente los niveles de corrupción en los poderes públicos y privados, me atrevería a decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta revelación que se da en pandemia deja claro por lo menos dos aspectos principales. Primero, que se da una participación plurisubjetiva en este tipo de delitos. Estos delitos no los puede cometer una sola persona. Y segundo, que son pluriofensivos. Existe una lesividad que no solamente lesiona las arcas del Estado, sino que vemos ahora inclusive juega con un bien jurídico fundamental que está por sobre este del Estado, me parece que es la salud pública. Y me refiero específicamente a estos brotes en pandemia de este tipo de delincuencia. Y finalmente, ya en el ámbito procesal, en el ámbito judicial, la suerte de impunidad que se despierta a propósito de la dificultad de probar este tipo de delitos, especialmente si son mal enfocados o se los lleva por tipos penales cerrados. ¿Cuál es tu criterio al respecto, estimado Alfonso? A ver, mira, los casos que se han investigado, donde hay suficiente evidencia, donde se han encontrado, porque a veces no siempre hay prueba directa, pero la prueba indiciaria es valedera. La suma de indicios te permite llegar a una presunción racional, incrementos patrimoniales no justificados, cuentas bancarias del mismo titular, de la cónyuge, de la novia, del novio, etc. El proceso de corrupción, lamentablemente, en Ecuador, es verdad, se institucionalizó. Coincido también con lo que dice la profesora Brenda. El control no fue suficiente, porque ocurre luego que los controladores también resultan salpicados, ¿no? Mira, es tan grave que en el caso, sí, porque es un caso que Estados Unidos debió investigar primero, el mismo caso de Petroecuador. Primero allá investigan, los detienen y luego van aflojando información para que se detengan los que están en Ecuador. Es un tema interesante porque allá el nivel de corrupción por las decenas de millones de dólares que se manejaron para corrupción permitió, porque he leído la información de Estados Unidos, que incluso se llega a corromper a todo el departamento del compliance y de empresas norteamericanas, que claro, ya están presos, no han botado el cargo. Pero eso genera la corrupción, y una corrupción que nace desde funcionarios algunos y, o
de ciudadanos ecuatorianos, para mucha vergüenza, que están presos en Estados Unidos fácilmente, vamos a cooperar, dan nombre y sigue la historia, sigue la fiesta, porque a algunos le ponen no 50 meses, le ponen 30, a otros le ponen 20, etc. Pero es una vergüenza lo que pasa. Yo pienso que en eso hay una cultura de la criminalidad muy alimentada, que se piensa que está bien. No, no está bien, está mal. Pésimo ejemplo. Yo en eso coincido con algo. Mira, el profesor Zavala lo decía en su momento, lo dice Julio Mayer, también lo decía, falleció el año pasado Julio, a quien yo apreciaba muchísimo. Él decía, lo dice también Cayambo, ese gran jurista alemán. El problema no está en la Constitución, y aquí recuerdo a Ferrayol, le dice, esa Constitución es gigante, llena de garantías, pero que termina siendo garantías de papel, pues. Y como bien dice el mismo Cayambo y Julio Mayer, lo dice Raúl Zaffaroni, el problema no está en los códigos. Como decía bien la profesora Brenna, queremos más reforma y más pena. El derecho penal simbólico, como decía Winfried Hasemer, populismo punitivo, nos alimentan la esperanza. Una vez dijo Raúl en Brasil, a veces devuelve el sistema como un balcón de ilusiones. Claro, a ver qué pasa. Ah, tenemos una ley, otro más imprescriptible, ya no quieren 50, que sean 80 años. El tiempo que quiera. Si la corrupción permea, es muy poroso el sistema. Pero yo quiero rescatar algo. Yo diría que el sistema en general, el sistema de administrar justicia, en los casos de corrupción comprobada y verificada, sí ha sido eficiente. No podemos decir, no sirvió para nada. No, sí sirvió. Probablemente falta. Falta más investigación, otra gente sigue gozando de impunidad. Pero es un tema difícil y complejo. ¿Qué pasa en tiempos de pandemia y de crisis? Lamentablemente, lo que debe servir para bien sirve para mal. Me estoy refiriendo a qué? A los estados de emergencia, decretos de emergencia que permiten, por ejemplo, contratar sin un previo concurso de precios y sin control de calidad. El tema va también por allí. Las declaratorias de emergencia en Ecuador han servido para qué? Para generar corrupción. En muchísimos casos, no solamente en muchos. Entonces, y aquí voy a recatar lo que decía el doctor Zavala. La institución no hace a la persona. La persona hace a la institución. Yo diría, y no porque esté la profesora Brenna Guerrero, el rescate de la Universidad Central de Ecuador, que hace unos cuantos años, no muchos, entró en una profunda crisis. Hoy tiene un establecimiento, un restablecimiento formidable, con trabajo incluso de profesores que a veces tienen dificultades de otro tipo, no académicas ni de sabiduría, como que es mi amigo el mismo Ramiro García. Pero como a veces fosforito, pues tiene buenos amigos y otros que no lo quieren tanto. Pero ha hecho un buen rescate académico en la Universidad Central de Ecuador. Esas maestrías que tienen el derecho penal son un lujo con la cantidad de profesores. La mayoría que vienen son mis amigos. Entonces, sí se puede. ¿Qué funcionó allí? La calidad de los funcionarios. Eso logró lo que parecía ser el gran milagro. A diferencia, penoso, de lo que pasa con la Universidad de Guayaquil. Yo no tuve la suerte de estudiar allí, pero sí es el profesor del Instituto de Criminología. Se me nombró su director para tratar de revivir el instituto que tiene el nombre del maestro Zavala, con una intervención terrible de 5 años, donde no hay maestría. Y le voy a decir por qué. Pues el gran negocio fue que no haya maestría en la Universidad de Guayaquil a bajo costo. ¿Para qué? Para que los estudiantes vayan a hacer maestrías en las universidades pagadas. Aquí tal banco les va a financiar, así que venga, que le damos crédito, claro. Llega alguien y se da cuenta que en la Universidad de Guayaquil no todos los estudiantes son pobres. Hay muchos carros en la zona de aparcamiento. Ah, aquí también hay billetes. Sí, probablemente sí. Pero ha sido la factura gravísima. La Universidad de Guayaquil no se puede restablecer aún. Ojalá que lo haga. Y siga como un buen ejemplo, por ejemplo, lo que ha hecho la Universidad Central de Quito. Hay que reconocer el mérito. Pero por supuesto que sí. ¿Eso qué ratifica? Lo importante que son la calidad de los funcionarios. Eso permite revivir una institución. Entonces, la contaduría hoy está en una profunda crisis. Si quieren hablar de un juez de cuentas, no sé si funcionará o no mejor, pero Ecuador ha tenido excelentes contralores como Hugo Ordóñez Espinosa, Cuencano, en época Jaime Roldós. Y en la misma época de Flores Cordero, un excelente contralor, no tengo el nombre a la mano hoy, en este momento. Ha habido grandes procuradores también en el país. Pero esa es la historia. O sea, tiene que pensar seriamente en la necesidad de que haya funcionarios eficientes, como yo digo, a prueba de bala, no de la bala verdadera, porque esa no, nadie está a prueba de eso,
pero de esas balas que genera la corrupción. Yo creo que sí. Hay buenos funcionarios, la institución va a mejorar y va a supervivir. Por eso reitero, yo no podría decir no ha servido para nada la administración de justicia. No, sí ha funcionado. Y ojalá que funcione de mejor manera, por supuesto que sí. Eso era un poco, Benicio, para poner en su real dimensión la operatividad que sí ha tenido la administración de justicia con las limitaciones que pueda tener en el tema de esa delincuencia también de cuello blanco generada por actos de corrupción. ¿Sí? Muchísimas gracias. Estoy atento al chat de la transmisión en vivo en YouTube y reitero el saludo a todos los alumnos de la Universidad Central del Ecuador y de las distintas universidades que se encuentran presentes. También se encuentran alumnos de maestría, de la maestría de Derecho Penal de la UNIANDES, algunos de mis alumnos, y uno de ellos, Juan Martínez, hace esta pregunta para el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. ¿Qué opinión le merece en cuanto a técnica legislativa que el peculado bancario se encuentre inserto en el peculado público, aun cuando vulneran bienes jurídicos distintos? Se refiere a este peculado que nace en el seno del sistema de las instituciones del sistema financiero nacional. Mire, sobre el tema de peculado yo he escrito algo, he comentado también algo, y he sido, por mi militancia activa como defensor penal, también he expresado criterio. Mire, algún momento se dijo que el peculado bancario surgió solamente con la reforma, y yo he dicho que es falso. Porque antes de la reforma, parece que la reforma fue metida con gancho, como yo digo, una especie de gancho ciego, lo que hacen los traficantes de drogas para contaminar los contenedores. Para decir, hay una herramienta de discusión o defensa. Antes de eso, si los bancos manejan recursos públicos, entonces si hay peculado cuando se abusa de esos dineros, porque al final, ¿a quién le pasa la factura cuando tiene que devolver recursos? Al Banco Central, y el Banco Central es el Ecuador, pues el Estado ecuatoriano. Yo sostuve mucho tiempo atrás, muchísimo tiempo atrás, están mis comentarios publicados, que no era necesaria esa reforma. Esa reforma fue como un gancho ciego ahí. Vamos a ponerle peculado bancario. Siempre el abuso de los dineros de los bancos fue peculado. En el caso de dos casos muy reconocidos a lo largo de la historia del tiempo, caso de la Previsoria y caso Banco de Descuento. No existía peculado bancario y fueron a la cárcel los gerentes de los bancos. ¿Por qué? Porque abusaron de dinero público y se aprovecharon de recursos públicos. Todo el que sea custodio de dinero público tiene que responder por peculado. ¿Ya? Lo que no puede ser, si no tiene la calidad de funcionario público, no puede ser autor en esa época. Sí, pero había la complicidad primaria donde la pena era igual a la del autor material. Entonces, sí, el sistema nos permitió una interpretación racional. Yo en eso le digo, mire, no era necesario que se hable de especulado bancario. Esto era parte del especulado en general y así lo he sostenido 30 o 40 años ya de mi vida académica. Distinguida doctora Brenda Guerrero, ¿es suficiente la legislación que tenemos respecto a estos delitos que se engloban dentro de la noción de delitos de cuello blanco? ¿O sería suficiente solamente un delito que se refiera a estas conductas que estamos atacando a propósito de hechos de corrupción? Bueno, yo no estaría de acuerdo de que se tratara de imponer en la normativa un solo delito. Pero lo que sí yo he establecido siempre es que en la asamblea tiene que dar cabida a la academia para poder realizar las reformas penales. ¿Por qué? Porque en la academia está normalmente, pues, quien ha litigado puede enseñar lo que se hace en el sistema de justicia. No así quien no ha tenido esa oportunidad, por ejemplo, y solamente pretende a partir de la docencia. Entonces hay que conocer cómo funciona la norma y hay que hacer escuchar la voz de la academia justamente en las reformas. No puede establecerse solamente con un tipo penal porque el peculado, como hablábamos de en el ejemplo que el maestro Alfonso Zambrano ponía anteriormente sobre la pregunta,
Por ejemplo, no, es que no solamente hay el peculado que afecta a la esfera pública, también hay el peculado en el sistema financiero y también coincido con él, ha habido siempre. Y la concusión, el cohecho, pues son distintas conductas que deberán estar ahí. Lo que yo no estoy de acuerdo es que se siga construyendo el espectro más grande de que sigan apareciendo otras conductas, porque al parecer, ¿no? Y como siempre, ¿quién diseña la norma penal? Es obviamente el poder político que está de turno, de tal forma que para establecer ese control que debería haber, no más penas, más cárceles, sino tampoco el expansionismo penal, porque eso ya desborda los criterios muchas veces normativos y es ineficiente de alguna manera, pero yo pienso que debería, sí amerita una reforma, pero no seguir creando más conductas, porque los verbos, por decir, para las acciones de cada tipo penal, pues son distintos. La malversación, la defraudación, el blanqueamiento, es decir, no podría haber un solo tipo penal para englobar todas estas cuestiones. Ese es mi punto de vista. Y finalmente, a propósito de este abordaje que ya estamos haciendo desde el punto de vista sustantivo, también lo podemos plantear desde el punto de vista adjetivo, yo le digo a nivel nacional y advierto que en este tipo de delitos se hace falso uso de las técnicas especiales de investigación, pese a que nos enfrentamos a macrocriminalidad, a una delincuencia compleja, pero se advierte que poco se utiliza, por ejemplo, la figura del agente encubierto, por ejemplo, el tema de los infiltrados, de las entregas controladas, etc. Es decir, estas herramientas poco se utilizan ya específicamente para estos delitos que nos acabamos de referir, sino más bien lo que se nota es que se utilizan las técnicas convencionales de investigación. ¿Cuál es tu criterio al respecto, estimado Juan? A ver, el tema de las entregas vigiladas está en la Convención de Viena de Naciones Unidas de 1988. Desde ahí están ya las entregas vigiladas y está prevista ya en la Ley de Drogas 108 de Ecuador de 1990. El tema de la gente encubierto es un tema en discusión porque hay que diferenciar el agente encubierto, el que se infiltra en una organización criminal. Cuando nosotros estudiamos en criminología decimos, bueno, cuidado, porque ese sí se está jugando, como decimos acá, el pellejo, porque entra camufladamente a organización criminal para investigar. Pero otro es el agente provocador. En eso hay que tener cuidado. Mire, en el Código de Procedimiento del año 2000, que trabajamos con Walter Guerrero Vivanco, que había sido profesor de la emérito de la Universidad Central, presidente de la Corte Suprema y experto litigante, y ahí tiene razón la profesora Brenda. Era un gran académico, pero un gran litigante y fue un gran jurista y magistrado. El otro convocado era Edmundo Durán Díaz, es fiscal general, profesor también de la Central de la Universidad de Guayaquil y litigante toda la vida. El que menos sabía era Alfonso Zambrano Pasquel, pero tenía el privilegio de ser profesor universitario y ser litigante. Los tres hicimos la mini comisión de la CLE de Quito y dejamos presentado el anteproyecto del Código de Procedimiento Penal para Ecuador, que en el año 2000, con los cambios que le hicieron, se convirtió en el primer código acusatorio en Ecuador. ¿Ya? Entonces, mira, si se revisa ahí el tema del agente encubierto, ¿ya?, se lo permitía, pero ahí se decía que en ningún caso se admitirá la presencia de un agente que provoque la comisión de un delito. Ese fue un criterio de Edmundo Durán Díaz, gran jurista y académico, que Edmundo trabaja mucho, igual que lo hacía también yo sobre derechos humanos. Y entonces coincidimos en que había que excluir la posibilidad del agente provocador. ¿Por qué se incita a que se cometa el delito? Pues le va a vender, no, yo le consigo droga más barato y lo mete preso a todo. Entonces, pero ojo, ese es un hierro terrible, el Código Orgánico Integral Penal. Yo lo digo en clase y cuando tengo la oportunidad como ahora. Allí está permitido que un agente infiltrado
cometa delitos, delitos, dice el código, cuando sea necesario para el, para el fin de la investigación. No, eso no cabe. No puede legitimar la comisión de un delito, eso tiene que ser proscrito. Pero hay múltiples hierros, y coincido con lo que dice la profesora Brenda. Miren, uno aprecia, por ejemplo, la propuesta de ley de extinción de dominio, que es traído la propuesta original del UNOP de Naciones Unidas, una buena herramienta. Seguramente ha habido asesores, pero hay muchos asesores calientabancos en la asamblea, seguramente cobran el sueldo puntualmente, a otros le van pellizcando una parte por los diezmos, etc. Pero hay que recurrir a la academia, sí. Con el mundo Durán Díaz y el profesor Manuel de Rivacoba, el procesal penal, con Raúl Zaffaroni y el profesor Manuel de Rivacoba, Raúl era director de la NUE Naciones Unidas. En el 90 Raúl convocó a 5 profesores ecuatorianos. Él, cuando Manuel dirigía el código, se convocó, eso fue instancia de Walter Guerrero, que era presidente de la Corte, como era académico, fue ahí la NUT y le dijo, profesor, ¿por qué usted más puede que está en este proyecto? Prepárenos un proyecto. Estaba Ernesto Albán Gómez, reconocido académico de Quito, Arturo Donoso Castellón, también de la, los dos eran de la PUSE, de la central estaba Efraín Torres Chávez, querido amigo que me llevó a Colombia a los primeros congresos internacionales. Yo tengo una gratitud con la Universidad Central. Efraín Torres Chávez mandó una comunicación, el único profesor ecuatoriano, que ecuatoriano guayaquileño, aunque yo no nací aquí en la ciudad, sino en la costa, pero soy guayaquileño de adopción. El único que iba a las reuniones en Quito era Alfonso Zambrano. Nadie más iba. Me hice amigo con Efraín Torres. Él me presentó en Quito, ojo, al maestro Alfonso Reyes de Chandía, y yo después fui al externado al Departamento de Derecho Penal el año siguiente, a Clavelino Fragoso, también de Brasil. Bueno, a distinguidos juristas que la Universidad Central en esa época los convocaba. Se hacía buena actividad académica, en los congresos internacionales, Luis Rodríguez Manzanera lo conocí en Quito. Bueno, fuimos 5 comisionados, porque el otro era Milton Román Abarca, 2 profesores de la Central, 2 de la PUSE, y el 5º de Alfonso Zambrano. Volvió la cuota realmente de Raúl. Entonces, terminamos el anteproyecto. Hoy día lo subí a mi página web, porque lo encontré buscando. ¿Dónde está? Es un anteproyecto de 1992. Estamos los 5 nombres, yo lo envío a los colectivos, al que está la profesora Brenda, luego ya veo cómo se lo puedo enviar. Me pasa por interno su WhatsApp, la comunicación o el correo, para poder enviar otra información. Pero envié también a los colectivos con los que trabaja Vinicio. Es un documento de casi 30 años. De ahí hablábamos de error de tipo, error de provisión, el error de comprensión culturalmente condicionado, que es una construcción realmente de Raúl. O sea, yo coincido. Sí pueden los académicos, y con más razón cuando hemos sido litigantes, poder aportar la voz de la experiencia, además de lo que puede haber conocimiento. Pero lo que menos hace hoy la actual asamblea es consultar. Y Raúl dijo en aquella época, aprobado el documento por parte nuestra, dijo, Alfonso, hay que socializar. Se lo envía a todas las universidades, era el año 92. ¿Sabes qué? Ninguna respondió, ni facultades de derecho, ni colegio de abogados, ni la Federación Nacional, nadie respondió. Y yo le dije a Raúl, oye, nadie aporta nada. Yo recuerdo, mi amigo Fernando Tocuera de Colombia mandó unas observaciones y alguien más de Perú. Pero nada más. Pero nosotros lo socializamos, es decir, no fue un coto cerrado. Yo creo que la Asamblea tiene esa deuda con el país. Tiene que buscar, y yo quisiera excluirme, tiene que buscar a los que más saben. Y yo les he sugerido, nombre una comisión de asesores externos. Yo sugiero incluso que debieran pagarles, porque es lo justo, para que trabajen. Pero por área, para el área civil, para el área mercantil, área laboral, área tributaria, área penal. Y que produzcan los insumos para que en la Asamblea puedan ser discutidos y los convoquen a esos profesores para que mantengan o discrepen con los puntos de vista que haya que hacer. Yo creo que de esa manera, técnicamente, podría la Asamblea trabajar mejor. Y ese yo creo que es un importante aporte o sugerencia que estamos haciéndoles en este momento. Ese es un poco la idea que coincido con lo que dice Brenda Guerrero. Totalmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tuve el honor de ser alumno del profesor Efraín Torres, quien además fue mi director de tesis doctoral, que la presenté en la universidad con el tema del asesinato. Bueno, palabras finales, reflexiones finales, en un minuto, a la doctora Brenda Guerrero. Muchas gracias. Yo pienso que
Estamos en, como decía, en un nuevo tiempo, inaugurando los destinos de la patria en este nuevo gobierno. Ojalá el combate a la corrupción, el combate a la delincuencia, en este sentido, que ha dejado tantas pérdidas, se vea de alguna manera reflejado en las respuestas del sistema de justicia, para que esta nueva clase política, por decirlo así, estos nuevos funcionarios, pues evitaran ese tipo de comportamientos y se volviera, voy a decir algo comparativo, como el ave fénix, esto que se ha llamado corrupción, caldo de cultivo para todo lo que ensombrece la labor política y ciertas cuestiones que son graves, que se hicieron mucho más evidentes en la pandemia, sea una forma de volver a darle honor a la función pública, de evitarle, minimizar las pérdidas, ojalá cuando la víctima es el Estado, y volver a refundar el deber ser de lo que es la función pública, yo pensaría de esa manera. Muchísimas gracias. Las reflexiones finales a cargo del profesor Alfonso Zambrana. Un minuto. Primero, muy reconocido con esta posibilidad por parte de Vinicio y por la profesora Brenda de compartir un interesantísimo diálogo. Que yo creo que, no, estoy convencido. Hay aportes positivos y ojalá que sean tomados en consideración. Yo por formación soy siempre muy positivo. Gracias a la vida que si nos da tantas cosas y tantas oportunidades además. Y el país también merece una nueva oportunidad. Aquí está el presente y está el futuro. Yo también hago votos sinceros porque, no solamente porque prime la cordura, lo interno de la asamblea, etcétera, sino que sea una asamblea altamente eficiente en lo que tiene que hacer, legislar y fiscalizar. Y que haya una función ejecutiva también muy, pero muy eficiente en el manejo de la cosa pública y en la función judicial, que esperamos siempre, que haya independencia, que haya imparcialidad, que haya autonomía. Yo le agrego dos componentes, que haya conocimientos y que haya probidad. Es difícil que haya un juez Hércules, como decía Working. No existe el juez Hércules, pero hay que trabajar para mejorar. Eso es mi mejor deseo y el mejor para bien para los días próximos venideros. Muchísimas gracias nuevamente a ambos por la gratísima posibilidad de compartir esta experiencia un sábado en la noche. Muchas gracias. Hemos tenido un interesantísimo abordaje académico sobre uno de los delitos o un grupo de delitos también alrededor de lo que se conoce como corrupción, y que tanto afectó especialmente y sigue afectando en esta crisis sanitaria. Es importante la reflexión que han tenido nuestros panelistas alrededor de determinar la importancia del papel que deben cumplir las nuevas autoridades, especialmente aquellos que se encuentran a cargo ahora de las decisiones en el gobierno, pero me parece que no solamente ellos, sino también este combate, como determina nuestra legislación, la Constitución, este combate a la corrupción se encuentra a cargo de todos, no solamente de los funcionarios públicos, de los servidores públicos en sus distintas funciones, sino también de nosotros, de los ciudadanos. Como ecuatorianos debemos defender lo nuestro, debemos defender el rol que nos corresponde y protagonizar con el ejemplo, para que podamos desarrollar nuestras actividades respetando lo ajeno, respetando lo que debe ser, siempre ponderando la salud pública y el bienestar de todos por sobre el bienestar individual. Un abrazo a la querida doctora Brenda Guerrero, al queridísimo amigo Alfonso Zambrano, por haber participado y acompañado en este conversatorio jurídico. Como les dije inicialmente, esta es su casa. Para mí es un honor tenerlos aquí. Siempre han participado activamente de la producción académica que tanto necesita nuestro país. Antes la producción académica solamente la veíamos en los libros, pero ahora esta facilidad de
de las redes sociales y también estos espacios virtuales permiten generar este razonamiento jurídico aquí, en vivo, como lo estamos haciendo, como la participación de más de 100 personas que estuvieron compartiendo nuestro contenido y además que quedará registrado aquí en nuestro canal. Espero verlos pronto, a todos los amigos, amigas que se han conectado en el programa homenaje que tendrá Conversatorio Jurídico por el aniversario de nuestro espacio, en honor al profesor Alfonso Zambrano Pasquel. Nos estaremos comunicando oportunamente de esta actividad. Les invito para la próxima semana, este mismo día, sábado, a las 20:30, si Dios lo permite, con la participación del profesor Cristian Riego, que es un destacadísimo jurista chileno, que tratará y realizará el abordaje de la disciplina de la litigación oral. No se pierda esa interesante participación académica internacional en nuestro programa. Un abrazo a todos, espero verlos pronto, cuídense mucho. Hasta siempre, queridos amigos, queridas amigas. Un privilegio, muchas gracias, buenas noches con todos.